Buen día a todas y todos. Soy el profesor Víctor Mota. Voy a estar acompañándoles durante las sesiones de la materia de historia. Hoy les voy a contar un mito que me gusta mucho. Es sobre Quetzalcóatl y el conejo de la luna. Y dice así: Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, se fue a viajar una vez por el mundo con figura de hombre. Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre, pero siguió caminando todavía, hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino para descansar, cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo?, le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a hacer entonces? Morirme, tal vez de hambre y de sed. El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo: Mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, estoy aquí. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo: Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo, para siempre, se ha de acordar de ti. Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después, el dios lo bajó a la tierra y le dijo: Ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos. Hasta aquí el mito.